Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os vamos a contar, os voy a contar por qué esta pieza tan pequeñita es tan importante en nuestro sector. Se llama Stroke. Comenzamos. Bueno, como os decía antes, os voy a contar por qué es tan importante esta pieza tan chiquitita en nuestro sector. ¿Qué es? Es el recorrido que tú le das a la máquina, al golpeo de la máquina. Hay stroke de 2,8, de 2,5, de 2, de 3, de 3,2, de 3,5, de 4,2, de 4,5, de 5. O sea, hay muchos stroke y muchos recorridos. Pero no os voy a liar, no os voy a liar. Realmente se utilizan habitualmente 3 strokes, que son de 2,5, 3,5 y 4,2 o 4,5. Eso es lo habitual. Es muy importante que tú, como profesional, sepas identificar una máquina que te va a valer para hacer líneas finas, sombritas, realismo, trazos de puntillismo, o bien si quieres una máquina para hacer tradicional, hacer packer, hacer color sólido. Es súper importante saber identificar qué stroke es el que mejor te va para tu trabajo. El stroke de 2,5 habitualmente se utiliza para hacer cosas muy pequeñitas. Se ve mucho en las máquinas de micropigmentación o máquinas que necesitan un golpeo muy rápido. 2,5, el golpeo es muy cortito, hace que continuamente sube y baje la aguja o el cartucho. El de 3,5 es uno intermedio, que está a la altura un poquito más alto, y el golpe es más lento. Vale para hacer, es el que se utiliza, es el estándar realmente, es el que se utiliza para hacer casi de todo, ¿vale? Pero el de 4,2, por ejemplo, es el que se utiliza para hacer tradicional. El golpe es más alto, necesita más fuerza para moverlo. El motor también es diferente, ¿vale? Que ya nos meteremos en otro vídeo con motores, pero el golpe en este caso es más alto, ¿vale? Requiere más fuerza, con lo cual valdría para hacer líneas más anchas y color. Con lo cual, recapitulamos. 2,5. Cositas finas, delicadas, que requieran mucha velocidad. 3,5. Es el estándar. El que puedes utilizar para hacer líneas finas, sí. Pero mejor 2,5. ¿Puedes utilizar para hacer líneas anchas? Sí, pero mejor 4,2. Si quieres utilizar algo específico, vete siempre a los extremos. ¿Que quieres utilizar algo que te valga un poquito para todo? Coge 3,5. Y el de 4,2, como hemos hablado, es línea ancha y color. Lo utilizamos mucho, por ejemplo, en Rotary Works, en la marca Rotary Works, se utilizan 3,5 y 4,2. Los strokes, sobre todo, los vas a encontrar en las máquinas rotativas y máquinas PEM, ¿vale? Cada uno lo llama de una manera. Nosotros siempre le llamamos stroke o recorrido. Y con eso nos limitamos y vamos a lo fijo, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas a una tienda, a la nuestra o a cualquier otra, que sepas identificar una máquina por su stroke al menos y para qué te va a valer una y otra, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo. Cualquier duda sobre materiales, sobre stroke que os haya quedado, nos preguntáis abajo en la caja de descripciones, por teléfono, por WhatsApp, Instagram, redes sociales, lo que vosotros necesitéis, nos preguntáis. Si os ha gustado, darle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros. En próximos vídeos os enseñaré muchas más cositas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo.